A las buenas noches a todos. Ya sé que aún quedaban 50 segundos de cuenta atrás, pero como la música se había terminado, pues nada. Le he metido ya el arranque. Muy buenas a todos. Un saludito de nuevo a los que estabais enganchados a Retro Paper de Generación Z80. Un saludo si hay alguno que esté por aquí que no estaba en las otras transmisiones. Pues nada, como he dicho en Twitter, hoy nos vamos a poner la FM, pero no la FM de las radios, sino la FM Towns, un pedazo de PC a la japonesa que se lanzó en Japón a mediados de los 90, que también tuvo su versión consolizada, que era la FM Towns Marty, y que tiene unas conversiones absolutamente de la hostia. Es un poquito complicado de controlar el emulador. He estado toda la semana peleándome como una cosa y otra. Pero los juegos que he seleccionado son 29. Vamos a ver si nos da tiempo de poner todos. Y funcionan, que es lo importante. He sacado una tonelada de morralla en japonés. RPGs, juegos picantones, todo ese tipo de cosas que, si bien seguramente si estás... si tenés dominio del japonés, a lo mejor pues te puede gustar, pero si no... Uy, perdón, la verdad es que no aporta mucho. Me pregunta por ahí a 37.97 si se vendió fuera de Japón o llegó a Europa. Yo creo que fue más allá de importación, no habrá llegado. Curiosamente, hay unos cuantos juegos que tienen para seleccionar idioma inglés o japonés, incluso más idiomas. En especial los que he hecho, los que hizo Psygnosis o Cinemaware. Hay unos cuantos juegos de desarrolladores europeos y yanquis, no es lo más normal, pero hay unos cuantos. Y es muy curioso, por ejemplo, el caso de Cinemaware, que le dio por hacer súper grandes producciones en FM Towns y en algunas en PC Engine CD también, y luego se fueron a la quiebra. Pobre gente, se gastaron el dineral en hacer cosas para consolas que no eran tan populares. Esta sí tuvo bastantes juegos, la verdad sea dicha, y bueno, la verdad es que tienen pintaza todas. Vamos a empezar con alguno más normalito. Tened en cuenta que hay juegos de estos que salieron para la PC Engine, o sea, para la PC Engine, para la FM Towns como tal, el ordenador, y otros para Marty. Entonces vais a notar unos más consolizados, otros más parecidos a juegos de PC de la época. Como por ejemplo el 4D Sports Driving. ¿Os acordáis del 4D Sports Driving? Que salió en PC, en Amiga, ese juego de coches que te dejaba cambiar bastante parecido al Hard Driving. Pero bueno, aquí tenéis el arranque. User disk, no creo, porque ya lo tengo creado. Vamos a poner el user disk. Esas son las cosas más complicaditas. Me he tenido que leer unas instrucciones bastante largas de cómo funcionaba esto. No, no es tan morralla. ¿Qué emulador es? No, no lo he dicho aún. Es el UNZ, UNZ. Es viejo, pero funciona bastante bien. No han habido casi más emuladores. Y es el que parece que tira mejor. Yo aquí he metido la pata. No tenía que haber creado, sino siempre me he cargado el disco. Vamos allá. Es coñazo de configurar. Lo que es coñazo es aprender cómo carga cada uno de los juegos. Eso es lo más pesado en realidad. No.
Fijaos la música de la intro, esto no estaba ni de coña en ninguna versión de ordenador. 4D driving. Vamos a conectar el mouse. Make your selection. Fijaos que este tiene pinta de juego de PC. Este a mí me parece casi un heredero de los test drives. Claro que se mueve bien, hace multivac, es una bestia de hardware este trasto. Este fue un poco coñazo. Cuando decía que era tipo hard driving, no me refería a los 3 frames con los que se mueve el hard driving. Me refería al tipo de juego. Uy. Ah, ¿qué me importa? Venga, vamos a girar. Sí, son carísimas. Son carísimas estas consolas nuevas. Más cara que una Play 5. Venga. ¡Hostia! No me pegué ninguna hostia. No sé cómo frenar aquí. Me estoy comiendo todas las curvas. Pan con queso. Lo bueno es que casi es de mundo abierto esto. Te puedes perder por donde te dé la real gana. Aquí está la valla. Vamos a buscar la carretera. Sí, uff, como se estropee una consola de estas. Jodido para que te reparen. Bueno, además del muro de Melilla, sí, yo estaba pensando también en Melilla. No, en serio, ¿dónde cuerno está la carretera? Ahí está el puente. No me penaliza, no, el hard driving, si estaba más de 30 segundos fuera, te echaba a la calle. Este no, este es buena gente. Me voy a pegar una hostia. ¡Pumba! No. Ahora quiere que grabe la hostia. No. El replay era bastante divertido. Se podía variar la cámara. ¿De qué años son estos juegos? Bueno, este salió en... A ver. Mira, de paso, el tema de la velocidad. Fijaos que la velocidad normal de este cacharro era 16 MHz. No es para nada lento. En el emulador se puede overclockear hasta 100. Pero ahora está... Está en realidad está un poquito más rápido que lo que es la consola, está en 20 puesto. Pero vaya. Ponerlo todo en normal.
Bueno. Hasta que he llegado este, no hace falta probar más. Este juego era del 92. Mirad, otro que está muy mejorado con respecto al normal. Es de la misma serie de Electronic Arts también. Es el 4D Sports Tennis. Es que esta cacharra tenía procesador RISC y bueno, la verdad es que se nota, 10 megas de RAM. Vamos a volver a poner la velocidad correcta del procesador 16. Sí, exacto, de la época Amiga Mega Drive PC Engine, de hecho. Los juegos más bien de la época CD32, porque Psygnosis, todo lo que sacó para esta cacharra era al mismo tiempo que lo sacaba en CD32, el Microcosm y todo eso. Hizo incluso juegos exclusivos para este cacharro. Y la pelota me parece que pasa excesivamente rápida. Ahora lo bueno es que cuando tarda en cargar, como ahora, uno coge y acelera. Bueno. Ahí vamos a insertar el disco. Mucho disquete suelto había que tener por lo visto para esto. Porque hay muchísimos juegos que te piden boot disk o user disk para grabar las partidas y eso, pero es que no te dejan empezar a jugar si no lo metes. ...4D, bueno, es un decir, ¿verdad? Ya está, ya he puesto el user disk. Ah, pero espera, que me he equivocado de disquetera. Hay que poner en la primera siempre. Ahí está, ahora reinicio. Ahí va a arrancar esto. Y ahora sí. Las músicas son la leche en todo, es una cosa increíble. Pongas el juego que pongas. Ayer puse práctica, paso de practicar porque me tiene una hora devolviendo pelotas. Vamos a ver. Partido.
Es difícil. Si es difícil normalmente a veces encajar. Venga. Joder. Love, 15. Esto en la época era de la releche. Madre mía. ¿Con qué voy a sacar yo bien aquí? Fin. Ay, pero devolverla bien. Madre mía, qué mareo. 30. Este es... Oye, pues una cosa así en VR, ¿verdad? No estaría mal. Footfall. Que es, he pisado. Venga, me voy atrás. Love, Se me 40. cachondea el otro. Bueno, visto un poquito de cosa Yankee, de Electronic Arts en concreto, vamos a empezar con la primera de las conversiones. Casi todas, hay muchas conversiones hechas por la gente de y muchas hechas por CRI. Por ejemplo, este Afterburner, que ya veréis, no está nada, pero que nada mal. Curiosamente es una conversión del Afterburner 1, que era la recreativa antes de que le agregaran algunas cosas, pero... Que están en esto, o sea, no sé, como que se hicieron la picha un poco el lío. Ya veréis qué musicaza tiene este. Pedazo de versión. La versión podría haber sido un poco mejor, pero bueno, no está mal. Es que chicos, la diferencia básica que había entre esto y los PCs era japonés o no japonés. En archive.org están absolutamente todos los juegos en CD. Ojo que vais a tener que hacer una criba porque hay mucha morralla de novela visual y todo eso. Ojo, digo morralla, pero quien le gusta, pero joder, lo de ponerme algo con una tonelada de texto solo para verle una teta dibujada a una... O como que no. Si esto os parece una pasada, esperad que veáis el Galaxy Force. No me queda así. La pena es que no hicieran un Unreal.
A ver, vamos a escuchar alguna más de las musiquitas. Esa es el Maximum Power, que también está remezclado. Fijaos. Luego me van a silenciar en Twitch o hacer alguna guarrada del tipo. Ya sé que en YouTube me van a hacer reclamación de derecho de autor. Unos fulanos rusos que han registrado toda la música de arcade de Sega como si fueran suyas. ¿Veréis? Ahí está. Fijaos en la versión en Afterburner. Parecen versiones en vivo de la SST Van o algo así. Para mí los únicos juegos que... O sea, obvio que habrá muchos más, pero... Lo único que para mí tienen música de este estilo ahora, casi la saga Persona. ¿Os acordáis que un día os puse un vídeo de que era un adelanto de lo que iba a ser las secciones nuevas del programa, donde estaban todas las músicas del Shadow the Beast, de toda la versión de Shadow the Beast? Bueno, hay uno de Afterburner que está subido, que vais a escuchar también unas versionazas impresionantes cuando lo publique. Ahora de momento no está publicado. Venga, vamos con el primer juego de Psygnosis, que está convertido de un juego de Amiga, y bueno, la verdad que casi igual que el de Amiga, pero a nivel sonido también mejora las cosas. Es el Awesome, que era un juego de Reflections, de los del Shadow of the Beast, que mezclaba varios tipos de shooters. Empezaba con una fase de tipo asteroides, luego tenía una en 3D tipo el Space Harrier, luego otra que te bajabas de la nave, un poquito de todo. Esta intro también está en la versión de Amiga. Clavadita. Solo que carga entre medias. Uf.
No sé si pega tanto la música, pero bueno. Pausa ahí. Hace música para un RPG. Para un juego de plataformas. Es un poco el Time Pilot esto, ¿verdad? Ahora asteroides. Suerte que tengo mucha energía, porque me estoy tragando una cantidad de asteroides. Vamos, el método tonto. Ahí. Mira, que me queda uno. Pasa, pasa. Está un poco lejos. Podría ser una pegatina de Chocodrop, la verdad que sí, ¿verdad? Ahora vamos a la fase en 3D. Variadillo era el juego. A ver a qué os recuerda esto. Pensar que este Scaling clavadito está en Amiga. Voy a palmar porque esto es mucho más difícil. El emulador está haciendo un poco de cosas raras en esta fase. Precisamente las músicas como que no pegan mucho, ¿verdad?
Lo increíble es que esto sea un juego de los creadores Shadow the Beast y que se pueda pasar fases. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos por aquí. Ah, tenemos un shooter on rails. Azur, no sé si viene de una recreativa o qué. Los Shadow of the Beast están, los dos primeros. Había un Beast 3 que me lo descargué pensando que era en la tercera parte, pero no. Era una novela. Qué mala leche, ¿verdad? Justo llamarle Beast 3. Pero he jodido el Shadow of the Beast. De arrancar aquí, no he logrado arrancarlo bien. Lo que sí se aprecian es, de repente, como distintas resoluciones. Fijaos, por ejemplo, en estas imágenes. Son completamente otro colorido. Como más antiguo, ¿verdad? Más VGA simple. Algo me dice que habría que bajar el procesador un poco, ¿verdad? Madre mía. Va demasiado hostia. Yo controlo el tanque, o sea, es... No es tan fijo como un Operation Wolf. Madre mía, pero... ¡Déjame vivir! A ver, vamos... A bajar la CPU a 10 MHz. Ahí. Ahora. Sí, además de la mirilla, el movimiento. Por lo menos para esquivar. Dejan continuar infinitamente, pero me vuelven al principio. Parece un arcade, pero acelerado. Bueno, demasiado difícil. Dios mío. Dios mío, qué cosa más acelerada. Por amor de Dios. Venga, ahora vamos a ver un poquito de hostias antes de llegar a la super conversión que del Super Street Fighter 2. Vamos a ver un juego de hostias un poquito más modestito. El Blandia, que era una segunda parte del Great Gurianos. Que como está de moda Street Fighter 2, bueno, pues se pusieron una copia de Street Fighter 2. Simple y llanamente. Venga, 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 venga. Carga, carga, carga. Sé que no lo tenía subido en megahercios, lo tenía a la velocidad normal de megahercios de la consola. Solo que, bueno, hay que bajarlo. En vez de darle al turbo, aquí parece que hay que pisar el freno. Este... ¿No tiene sonido o qué? Qué raro.
Este era una recreativa, sí. Y se parece mucho a la recreativa. Para vosotros parece que teniendo la consola cuatro botones. Ahí ya se jodió la música. Bueno, emulación y tal. Teniendo la consola cuatro botones, hay que malgastar el salto hacia arriba. La recreativa se iba saliendo la ropa. Yo no sé si aquí lo hacen también. Este ya no es tan maravilloso, ¿verdad? Es... Pero la verdad es que la recreativa es prácticamente igual. Ay, joder, con él. Sí, a mí me hacía más gracia el primero, el Gerguyanos. No hace falta perder más tiempo. ¡Pobrecita! Aquí, ahora os voy a poner otro que para mí es un pedazo de conversión. La pena es que la emulación no es 100% correcta. Ya veréis, el cielo es un poco apocalíptico en el colorido. Pero la verdad es que... pedazo de conversión también. Otra conversión hecha por Bing. Como os digo, muchísimas conversiones de FM Towns las hacían esta gente. Y la verdad que las hacían muy bien. Música para mí que es ampliada del arcade. ¿Veis? Ese cielo. Claro, con qué suavidad gira el coche. Música es otra. No, no hay ni On Run ni Super Hang On para esto, por desgracia. Y es difícil. Venga, vamos a intentar una más. Además que me parece que me he ido por la ruta jodida. Buenas, Canon. En este caso me quedo con la música del original. La musicaza de la gente de Zuntata. No, no, no quiero escuchar música. Display mode. Ah, esto era para poner en alta resolución, pero...
Aquí nos quedamos. He activado el turbo. Ah, bueno, ahora que decís on-run, no, no hay on-run, pero para esto sí hay on-run turbo y tela marinera. Venga, ya está aquí. Oh. Joder. ¡Qué chungo es, por amor de Dios! Nada, nada. El arcade es más fácil que este. Pero en serio. Ah, mirad, este es muy curioso. Es... No te diría un Doom, un pre-Doom, pero fijaos bien en la fecha, 1989. Esto se llama Evolution. Y además ni siquiera es japonés, ¿eh? ¿Os suena a Wolfenstein a lo mejor? Aunque vayamos volando. Pero fijaos que es del 89. La música, no sé, es rara. Como un antecedente del Descent. Yo me acuerdo que había un juego parecido en Amiga también. Se llamaba Tunnels of Armageddon. Abajo... Eso es lo que, como dice A37, es el tema, es que es del 89. Dios mío, qué música de bareto. Música, ¿sabéis que parece una música del Side Pocket? Venga, vamos con más conversiones de recreativa. En este caso, el Flying Shark. Que bueno, yo no lo veo muy fino de scroll, pero... El resto lo tiene muy bien. Cuesta, que carguen los de esta cacharra, pero bueno, tened en cuenta que es un ordenador que arranca. No sé, si no pusieran el modo Marty, no arrancarían más rápido. Bueno, ya lo probaré otro rato. A ver, ese procesador anormal. Ah, es que el otro día no lo tenía puesto en la velocidad de procesador buena, me parece. Vamos ya.
No, no analizaron en consola en games. Espera. Pero sí, el scroll está bien, pero renquea un poco cuando hay muchos enemigos en pantalla, ya veréis. Yo no sé qué les pasaba con la música en este cacharro. Parece que no pueden usar una música original ni que... Pero esta creo que es la música original, ¿eh? Solo que reversionada, obvio. El Spectrum es bueno, muy bueno. Este me jodió que no saliera en Mega Drive. Pues sacaron todas las secuelas, el Tiger Shark y eso, y este no salió. ¿Saben? Sí, sí, todo esto son CDs. O sea que lo que quiere decir es que las bandas sonoras están por ahí en internet toditas. Casi no tiene juegos en disco. Casi no. Hay otros que están en formato disco duro. Supongo que originalmente venían en disquets. Y la calidad una burrada. Bueno, ahora viene el que os he comentado antes. Aquí viene el Galaxy Force 2. Que la verdad, vaya tela. Si otra locura las músicas también. Roger. Starship command to destroy it. Begin takeoff countdown. Roger. Fuel check maximum. Fuel check control. Es decir, no tiene nada que ver la música. No, es la música, ya veréis. Tenéis Beyond the Galaxy.
¿Qué? ¿Es o no es la mejor conversión que habéis visto de la recreativa? Claro, luego estaba el Sega Edge de Saturn, que era clavado, pero hasta que llegó eso... Pasable, ¿eh? Sí, este fue una lástima que en el Sega Edges no hicieron reversiones de las músicas. Como con el Outrun. Porque ahí se movía bien a 50 frames. Esta fase en recreativa era la pera mil limonera. Una versión mini de la Marty, que al fin y al cabo es más portátil que un ordenadorcito. A esto se puede jugar, ¿no? Las conversiones de Amiga y de... que iban a 3 frames, por Dios. ¿Qué? ¿Qué hostia era esto visualmente en su momento? Madre mía. Maravilla. Qué cosa más bonita, por Dios. Venga, otro mata marcianaco. Mientras carga, voy un segundito. Ahí tenéis la demo. Este es el Image Fight, que en PC Engine tuvo una segunda parte exclusiva en PC Engine CD, que es una maravilla, como casi todos los matamarcianos de PC Engine. En este sí optaron por la música del arcade. Digo yo que estará grabada en el CD, simplemente. Oh.
digo las cosas como me acostumbraron a decirlas. Y listos. Mata marcianos. Beaten ups. O juego de hostias. A todo eso. Este no tiene un yo contra el barrio. Por lo menos no he encontrado ni uno solo. Esta consola. Consola, ordenador, whatever. Mola eso de parar el scroll. Está bien. No está mal tampoco. Ay, no, otro Tiger, ¿no? Ya hemos puesto el primero, no hace falta poner. Venga, el Mad Stalker, que es un juego de roboces. Esto es otra conversión de recreativa. Hay dos. El Splatterhouse, que me están recordando aquí. Y el Puli Rula, que es una locura de juego. Hay que recordar que en este era. Ay, que en este no sé qué le pasaba, no podía moverme de aquí. Medias con joystick, unas cuantas cosas funcionan con el joystick. Arr. No sé por qué lo dejé en la lista este de juegos. Next. Mirad, otro de los juegos que hizo Psygnosis para esto. Donde ya iban refinando la técnica del que estrenaron con el Microcosm. Este sería, digamos que el tercer juego de la trilogía. Estaba el Microcosm, luego estaba el Nova Storm o Scavenger 4. Y luego estaba este Megamorph. Esto sería de las últimas cosas que hizo Psygnosis antes de empezar a hacer juegos para PlayStation casi. Psygnosis o Psygnosis. Como decían ellos en las intros. Psygnosis presents. Buena Chocodrop. Me encanta el botón de pausa de esta consola. Pausa todo, hasta una intro. Este, por ejemplo, está completamente en inglés, pero... Qué poco ánimo tiene la voz, por favor. Yo pensaba, ¿qué le pasa a este juego? No logro hacer nada. Y es que había que mover aquí en el menú. Mirad esto. Ese es el Walker. Que tenía su propio juego, una amiga. Vamos ya. Venga, tío.
Son shooters con los fondos en full motion video, pero bueno, no hay mucha diferencia entre esto y un rail shooter común. Tipo Silphid, sí. Pero dan el pego. En especial las capturas de las revistas. Y jugablemente igual que cualquier shooter. En realidad, en ninguno puedes controlar el scroll y... Esa música techno ya suena a las Agnosis de la época PlayStation. Mola, porque casi parece un enemigo de verdad. No parece que esté grabado en el fondo. La integración es muy buena. Yo no creo que se pudiera hacer mejor con vídeo. Vídeo. Se parece un enemigo de verdad. Muy pesadito, porque joder, su barra no baja. Que debía costar un dineral hacer este tipo de juegos en su momento. Adiós. Uy. Parece un Minecraft, ¿verdad? Sí. Venga. Vamos a ver una conversión de Capcom. No hicieron muchos, pero también hicieron algún que otro jueguito para esto. Sí, sí, los de la cápsula. Como la aparece el arcade con número de placa y todo. Música remixada también.
Eso es del arcade, canta. Tokio. ¡Qué cachonda de música! Único, la gente del fondo un poco quieta, salvo algún flash de cuando en cuando, pero nada mal, ¿verdad? Son gigantescos. No estaba mal el de este Mega Drive tampoco, pero no era esto. Cabrón. Que si consolas, lo dijo con grandes y se mueven bien. Sonido excelente como en casi todo en esta consolita. Completamente. Venga, otro arcade más. ¿Tendrá música remezcladas? Venga, vamos al Operation Wolf. Operation initiated. Make your selection with the gun. Curioso, mezcla de... Oh.
olvidó poner que se viera el punto de mira. Y la única manera que tengo de saber dónde disparo es disparar. Nada mal, ¿eh? Otra vez lo más parecido a la recreativa. Otra vez una conversión de Bing. Madre mía, esta gente. Era en el Ocean France de la FM Towns. Oh, alguien se quedó sin balas, o sea, yo. Podría acertar para darle palme. Since you have no ammunition left, you must join the hostages. Bonito, ¿eh? ¿Cuántos están ya descargando el set completo de la consola de Archive.org? Seguro que más de uno. Tú estás en ello. Sabía. Pero es lo que os digo, ¿eh? Hay mucha morralla. Vais a tener que borrar muchas cosas. Los que gusten los juegos de Cinema War están en los Defender of the Crown, ¿cómo se llama? El Lords of the Rising Sun. Ahí está el Pulirula. Sí, también está en Saturn este. Todo raro en este juego. Incluso la pierna. Venga, morir. Mira esto. La medusa barbuda. Lo mejor son las piernas de mujer digitalizadas. Thank you.
trabajazo de gráficos que habrá llevado hacer esta recreativa. Madre mía. Narigón danzarín. Este es de género fluido o de nariz fluida. De moco fluido. Muere mocoso. Además todos son gente normal. Convertía en cosas raras. Mira, 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 ya de fondo. Es que una locura esto. Ahí está la pierna. Esto se censuró la versión Overseas. No había piernas. ¿Por qué tuvieron que sacar las patas? Mira, 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 mira. Es que esta es la locura, esta fase. La música también es al ritmo. La lengua de la monja. La lengua de la monja. Es una flipada de juego. Sí. La magia, venga. Ahí está. Sí,
Sí, no, es fácil. Súper fácil, es. La bruja maruja. Parece que me ha gastado una magia. Este enemigo ya parece más del parodio, eso por ahí. Ya, ya está. Un poco vamos a verlo entero. Pero qué de cosa más desquiciada de juego. Nada tiene sentido. Pero absolutamente nada tiene sentido. Mirad, vamos a poner un juego de rally. Este sí vamos a meterle un poco más de caña al procesador. Porque es algo que se nota que está pensado para un procesador bestia. 24 MHz. Este salió en PC, pero puedo asegurar que no tenía esta pinta que tiene esto. Aunque el sonido, bueno, ya veis, es completamente PC. Sí, la música es un blaster. Sí, absolutamente europeo, Chesans. Pero lo que os quiero enseñar es que si os fijáis, está hecho completamente por texture mapping todo. Se mueva como se mueva, va a 4 frames por segundo. Lo tengo a 40, a 20 MHz. Hacer una para que lo vierais así por encima, la velocidad que tenía este cacharro como para poder mover una cosa así, pero bueno, la pena que el juego no fuera un poquito mejor, ¿verdad? Pero empecé, era bastante famosito. Sí, tenía retrovisor. Tenía retrovisor. Venga, más mata marcianitis. Oye, cuando yo proceda más rápido, arranca más rápido esto, pero vamos a ponerlo normal, porque si no. Caza otra vez, como podéis observar. Mi perra, no sé,
alerta de los ataques enemigos. Sé que la guardiana de la casa. Me encanta morir tirando una bomba, es lo más inútil del mundo. Ojo que este, yo no sé por qué, el emulador me obliga a disparar con el joystick y moverlo con las teclas. Así que no esperéis muchos avances, porque es absolutamente jodida la manera en la que estoy jugando. A ver si me lo cambio de lado. A ver, voy a poner el botón aquí. Sí, ahora es mejor. Era una de las pocas o la única conversión de juego de Neo Geo. Ah, no, está el Viewpoint también. Pero aquí tenéis el Samurai Spirits o el Samurai Showdown o como decíamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Aquí estamos viendo juegos de FM Towns. Vamos a ver el Samurai Sugao. Samurai Showdown. A ver, que tengo que abrir el User Disk. Samurai Spirits. Ahí está, Bot Disk dentro. Delante la tipa pesada. Bushido to wa shinu koto to mitsuketari. Shurado to wa kaosu koto to mitsuketari. Ware akki ga setsu to nai. Me no mae no deki subete o kiru. Chi. Pues no. Sí, le faltan frames. A ver. Hola.
foto va a quedar... La verdad que sí, los efectos de sonido, salvo el fuego, ¿verdad? Salvo el fuego, lo otro queda... El fuego y la música, lo otro queda muy, muy, muy abajo. Este lo mencionabais antes, el Splatterhouse 2, que en realidad yo no lo veo mucho mejor que el arcade o que la versión de PC Engine, pero bueno. De momento la versión la conversión del Samurai Showdown que más me gusta, sacando Neo Geo, claro que eso no es ni conversión, para mí es la de 3DO. Esa era muy, muy, muy maja. Splatterhouse. ¿Veis? Hasta suena PC Engine. ¿Verdad que suena PC Engine? Pero a tope además. Va acelerado, tenéis razón. Ahí está, ese es el normal. Le encanta, a mí me gustan también mucho los Splatterhouse, en especial el 3. El 3 me parece una maravilla, jodidísimo, pero da miedo y todo. Esa estampada contra la pared. Bueno. Ya veis que es primo hermano del de PC Engine. Y ahora la super conversión de Capcom. La otra no estaba nada mal, el Muscle Bomber. Pero vamos a ver ese Super Street Fighter 2. No hay Final Fight para esto. Mejor Final Fight para consolas, de momento, sigue siendo la versión de... Para mí, la de Mega CD. El 68000 también está muy bien, pero no tiene esa musicaza que tiene el de Mega CD. No sé si la música es la misma de la de 3DO. Venga, arranca, hijo mío. Hola.
versión bareto esto, ¿eh? Cualquiera, ni miro. ¿A quién me eligió? DJ. Pedazo de versión, pedazo de banda sonora. Ahora sí, esta música sí mola. No sé, yo tengo por ahí todas las músicas, ya os diré si están o no. Último matamarcianos. Bueno, podemos poner el viewpoint también. Vamos a ver ese Traxton 2. Pedazo de juego también. La versión de PC está bastante bien del Super Street Fighter. Las músicas no tanto. Tiene un alemán por George Dragon y son, no sé, como que... ¡Ay! Poco ánimo. No es tan agresivo el remix aquí, pero también es remezclada. Me encanta porque las naves tienen sombra en el espacio.
Esto es del 93. No está mal para el 93, ¿eh? Pero en serio, las naves tienen sombra en el espacio. Otro matamarcianos que este, no sé, creo que más o menos es igual la versión de Neo Geo. Es el Viewpoint. Y nos despediremos con el Turbo Outrun. Creo que es la música de la versión de PlayStation. Esta especie... Este cuando lo ves primero dice, ah, es como un Traxton, pero en realidad es casi un R-Type en isométrico. Ah, frito me... Bueno, no parece que vaya a pasar mucho más de aquí. Pero molan, ¿eh? Qué músicas más chulas. Y lo prometido es deuda. Vamos a despedirnos con este Turbo Outrun. A falta del Outrun normal. ¿Qué sistema operativo usa la FM Towns? Pues ya que me lo preguntas, se le podía cargar Windows y Linux. Sí, si buscáis en archivo... .org, donde están los... Tiene ya su propio sistema operativo, pero es compatible con Windows, Linux, 95, capaz que a lo mejor hasta Windows 98 y todo. Están los boots, están ahí en archive.org, de los Windows incluso. Carga. No sé cuál es el control para girar. Me voy a tragar el primer letrero que encuentre. A ver. Se encuentran las teclas. Tengo la de acelerar, pero...
cosas más raras. Se gira con los... ¡Socorro! Con los... Ya, ya he encontrado con qué girar. Pero la música es la hostia. Ya sé que voy en low. Con los gatillos laterales se gira. Pero para mí que esto no tenía... Pues no sé. Pero es que no tenía el splashway. Bueno, ahora por lo menos sé girar. Ahí, es que se gira con esto. Imita el volante. Pues no, no está nada mala idea, ¿eh? Me mola la idea. Solo que está invertido. Cambiar de low. Pero la verdad es que vaya música, por Dios, vaya scaling, vaya todo. ¿Por qué no hicieron el primer home run? Uf, qué checkpoint más bruscón. Voy en low todo el rato, pero bueno, por lo menos le puedo pisar al turbo. No sé cómo cambiar a high chest, no sé. Bastante me ha costado encontrar que se giraba con los gatillos. Bueno, joder, pedazo de versión. Sí, señor. Estoy haciendo una niquesada. Más o menos, chicos. Eso es que hacia abajo no me deja bajar aquí. Con el mouse tampoco, bueno. No sé, no puedo ver las músicas porque no me deja bajar. Aunque creo que tengo la banda sonora por ahí de este. Bueno, pues nada, señoras y señores. Hasta aquí este pedazo de directo. Mirad, se ha puesto en modo demo. A lo mejor vemos más. Ahí, a toda hostia, a toda hostia.
se baja con el cambio de marcha. ¡Claro! Con lo que justo no tengo, no sé cómo activar. Es una puñetera recreativa. Venga, despidámonos con el Afterburner. Está bien, por petición popular. Vamos a hacer un último viajecito con el Afterburner. Todo sea por mis followers. Sí, ojo, esta versión es del 87. ¡Van a por mí! Venga, os voy a enseñar uno que no os he enseñado, pero que se tercia con este. Por cierto, ¿os acordáis los Air Combats? El de los primeritos que salieron fue en este cacharro, el Air Combat 2. Salió para... Un directo jugando a Fortnite. ¡Nunca! Ya veréis, este salió en Mega CD, pero aquí la verdad es que es todo un espectáculo también verlo. El Afterburner 3, alias G-Look. Y con este sí, sí que nos vamos a ir.
Eso sí, las músicas son las mismas de la versión de Mega CD, que era lo mejor. Esa música a lo Pop of the Gem. Por supuesto, 3DO, vamos a tener 3DO. Moshi, Kakheki no Kaihas Gase Kosreba, Karisome no Hewa Tachimachi Abrare, Soste, Sono Kyodaina Hakai Rokua, Kono Chiki Nominaraz, Chiku Kibo de no Hamestik. Sí, pero me hace de Nora esto, por Dios. La música es la re leche también. La flautita. Ah, pero yo le he disparado antes. Una más, venga. Quiero ver si cambiamos de escenario por lo menos. Tanto verde ya. Exacto, lo que dice hace Multibag. Yo lo que os aconsejo es que vaciéis el room set de Morralla. Y sobre todo que probéis los que funcionan, porque hay algunos que no vais a tener ni zorra idea cómo arrancar. ¿Qué persona estás, Calandrajo?
Con el 5. Mi hija se ha terminado el de Switch y de rebote el de PC. Se compró el Royal solo para ver las historias extras. Suelo, wow. Mucho farmeo en el persona, demasiado, pero son la leche. Oh. Bueno, pues ya, ahora sí, señoras y señores, hasta aquí llegó nuestro programón, porque ha sido un programón, la verdad que he disfrutado muchísimo de los juegos de esta cacharra. Hasta aquí nuestro programón de la FM Towns. Ojo que hay muchos juegos, sobre todo europeos, que me han quedado por probar porque necesitan instalaciones de CD, etcétera. Además de todos estos, os podéis echar un vistazo a los Alone in the Dark, que están mucho mejor que los de PC. También tenemos el Defender of the Crown. Bueno, unos cuantos más, si queréis los picantones, tenéis los Dragon Knight, pero bueno, están todos en japonés. El Flashback, que es igualito que el de 3DO también. Tenéis un Lynx de Golf, que están muy chulos, pero bueno, es para ir viendo. Hay Aventuras de LucasArts, tenéis el Indiana Jones, tenéis el Zack McCracken, que tiene unos gráficos completamente remasterizados con respecto a las otras versiones. Desde luego es la única versión remasterizada que hay, y aunque ese lo podéis jugar en el Scum VM, pero es otra pasada también. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade, el Monkey Island, el Loom, juegazos, en pocas palabras. RPGs, tenéis los Dungeon Masters, para que les guste ese estilo de juegos, los Age of the Beholder, unos cuantos juegos de Dungeons and Dragons, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Ya sabéis que si queréis colaborar, tenéis mi PayPal ahí puesto en el perfil de Twitch. Dicho todo lo que hay que decir, un saludito, chao, chao. Nos vemos la semana que viene, como no, en este directo del blog de The Punisher. Hasta luego, chao, chao, amigos.